¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Irreverentes aquí en Ave Yala Televisión. Canela Crespo, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés, Nata, chicos. Un gusto estar aquí otra vez y también a todos los que nos están viendo desde su casa. Mauricio Zárate, muy buenas noches. Doña Andrés, doña Cane, doña Nata, don Alem, dones que nos están viendo. Buenas noches. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana. Alen Quisbert, muy buenas noches. ¿Cómo estás, señor? Señor, señoritas, buenas noches. Y, por supuesto, a todos ustedes, gracias por seguirnos. Buenas noches. Y Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Cane, siempre feliz de que estés aquí, muchachos, y a toda la audiencia de Ave Yala. Bueno, este fin de semana se puso la cosa fuerte a nivel internacional. Estamos hablando de que lo de Perú parecía que estaba bajando de intensidad, pero ha ido aumentando. Hoy día se han registrado cerca de 12 muertes. Pero también necesitábamos abordar el día de hoy lo que sucedió en Brasil, en el Distrito Federal, donde se concentran los poderes del Estado brasilero, en Brasilia, en la cual, de una forma inusitada en la historia brasilera, una manifestación masiva llegaron a destruir el Congreso Nacional, vamos a decir, el correlativo a la Asamblea Legislativa Plurinacional del país vecino, y también el Tribunal Supremo Federal. Estamos hablando de decenas de buses con manifestantes bolsonaristas que fueron a destruir tanto la misma sala, las mismas cámaras de los legisladores, como obras que tienen décadas y que son referentes nacionales, son patrimonio nacional, obras de artes, hasta el mismo salón donde va a cumplir sus funciones el nuevo presidente electo Lula da Silva. Al momento se tienen más de 1.200 detenidos. Y el mismo gobernador de Brasilia fue apartado de su cargo. ¿Por qué? Porque se ven en las imágenes que todo el mundo sabía que ya se estaba aproximando esta protesta, que fue convocada por redes, por el WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobernador bolsonarista no hizo prácticamente nada para impedirlo. Y también se puede ver que los policías conversaban con la gente que fue a destruir el Congreso Nacional Brasilero, e incluso los dirigían para que supieran dónde hacer más daño. Por lo tanto, se habló a nivel mundial de un intento incluso de golpe de Estado, pero por el momento la mayoría de las fuerzas políticas brasileras, tanto a la izquierda con Lula como también el centro y el centro derecha, cuestionaron y criticaron fuertemente, al tiempo que Bolsonaro en Brasil dio un tibio tweet condenando el hecho, pero diciendo que también la izquierda lo había hecho y que no se podían comportar como la izquierda históricamente lo hizo, ¿no? Entonces de eso estaremos hablando. Golpe de Estado en Brasil, ¿qué está pasando en la región? Parece que la cosa está poniendo bastante fuerte. Y bueno, nuestro país no es la excepción. Vamos a dar una actualizada con lo que ha pasado en Santa Cruz. Estamos ahorita a la espera del día de mañana, que es la convocatoria a una gran manifestación nacional en defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Hoy día Vicente Cuellar, rector del Gabriel René Moreno, vino hasta La Paz a hablar con Iván Arias, alcalde de La Paz. Parece, él dice que no era para generar una movilización, pero sin duda que llegue un día antes de la marcha da mucho que pensar. Entonces ahorita estaremos preguntándoles a los irreverentes cuáles son los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios a los que nos vamos? ¿Va a ser contundente? ¿Qué va a pasar? ¿O más bien ese es un pataleo de ahogados? Bueno, de eso estaremos discutiendo hoy. Vamos adelante con nuestro primer clip con respecto a Brasil, por favor. Es necesario que estas personas sean castigadas de forma ejemplar, que estas personas sean castigadas para que nunca más nadie se atreva con la bandera nacional a la espalda o con la camiseta de la selección brasileña a hacerse pasar por nacionalistas. Bueno, nosotros repudiamos cualquier extremo que pueda existir. Lamentablemente en Latinoamérica hay muchos extremos. Se puede observar en el Brasil que a un presidente electo por el voto ciudadano, en este caso están realizando la toma de distintos poderes del Estado del Brasil, estos grupos extremistas. Un accionar bastante violento por parte de los bolsonaristas que no aceptan una derrota electoral. Nosotros, nuestro presidente de la Alianza, Carlos Mesa, ha
se ha pronunciado fuertemente sobre estos hechos y realmente condenamos las acciones violentas en el Brasil. En este estado de Brasil, y por tanto aquello se tiene que respetar, ese voto popular, además democráticamente ha ganado. ¡Invadimos el Congreso! Y empecemos con las impresiones generales, a ver por dónde nos va, dónde nos tira la discusión. Alem, ¿cómo viste las protestas en Brasil? Sentado y en casa. Agradable. Así lo vi. Mira, lo que me preocupa es qué quieren y hacia dónde van. Creo que esa es una de las preguntas. La otra de las preguntas es qué solución se plantea, cómo interpretamos el concepto de democracia en este momento. Y la pugna es bien interesante entre lo privado como empresa, como empresario privado, como empresa privada y el interés privado, llamémosle, y el interés popular. Lo popular tiene muchas matices, por supuesto, y en función a esto me preocupa la similitud que tiene Perú, Brasil, Chile y Bolivia. Hay una lógica en tres sentidos. Un primer sentido es las empresas privadas o los intereses del empresariado privado que están queriendo pugnar el poder político y a la incapacidad estratégica y metodológica están tomando el segundo punto, que es la toma de instituciones. Y esta toma de instituciones se lo está tomando de una forma destructiva. Veamos Santa Cruz, hemos visto en el caso de Brasil de la misma forma, o sea, son elementos de destrucción directa y no veo ni un propósito ni un discurso de por medio hacia dónde se está yendo. Y el tercer elemento es cuál la reacción política de la izquierda. No me refiero a la reacción física de vecino a vecino, me refiero cuál la interpretación de coyuntura que se tiene desde la izquierda, y seguramente las compañeras nos van a dar luces, desde la izquierda hacia este elemento. Podemos decir, sí, lo sancionamos, sí, qué horrible, sí, qué malvados, pero ¿qué hay de fondo? O sea, ¿cuáles son los intereses? Y no creo que los intereses sean de los de la empresa, del empresariado privado nacional, llamemos Chile, Brasil, Bolivia y Perú, sino yo veo más intereses globales como el discurso de la comandante en jefe de Estados Unidos, quien dijo, nos interesa ¿qué se llama? La trilogía, los tres países del litio. Nos interesa a los tres países de litio y nos interesa que no se manipule el concepto de democracia. Y en estos tres en estos cuatro países que acabo de mencionar, siempre se está tocando que quieren democracia, pero no entiendo qué tipo de democracia, si la que hemos asumido por lo menos los últimos 50 años en los cuatro países es la electoral. Entonces, ¿a qué se refieren con democracia? Yo no tengo un análisis claro del tema, veo muchas preguntas de por medio y espero que las compañeras nos puedan dar luces sobre el tema. Perfecto. Canela, aquí Alem, al inicio de su intervención, habló de los empresarios, de los intereses empresariales también, en contrapuesto a los populares. ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que, a ver, primero hay que partir sabiendo, entendiendo que lo que ha pasado ayer en Brasil no es un movimiento espontáneo. No, o sea, no es, hay algunos que venían diciendo, los bolsonaristas venían diciendo, no ha habido un movimiento audaz de la gente, incluso usaban esa palabra, y no ha sido así, ha sido un movimiento muy organizado, muy preparado, financiado, como lo son, como lo suelen ser estos movimientos fascistas, estas arremetidas fascistas, ¿no? De hecho, en Brasil vienen más de dos meses acampando en puertas de los cuarteles, ¿no? Entonces, ¿quiénes pagan? ¿Quiénes financian esas cosas? ¿No? Eso es importante también saberlo. Y también ha habido toda una construcción del relato, del discurso que ha acompañado, o sea, o que ha desembocado en lo que ha sucedido ayer, ¿no? No nos olvidemos que desde el 18 de julio del año pasado, Bolsonaro viene cuestionando el sistema electoral, hablando de la posibilidad de un fraude. El 31 de octubre, después del balotaje, Bolsonaro plantea, o los bolsonaristas, ¿no? Bolsonaro plantean una tercera vuelta. El 22 de noviembre se solicita una anulación de votos después ya de la victoria de Lula. El 12 de diciembre de nuevo hay manifestaciones en cuarteles. El 24 de diciembre se encuentra una bomba en el aeropuerto internacional. O sea, hay un camino. Con todo lo que te estoy contando, quiero
develar que hay un camino que ha llevado a lo que ha sucedido ayer, ¿no? Y eso es algo que nosotros aquí en Bolivia también conocemos. Por ejemplo, el golpe de Estado del 2019 no se ha construido de la noche a la mañana. Antes de las elecciones de octubre del 2019 ya se había construido también el relato del fraude, ¿no? O sea, ya habían plantado la semillita en el imaginario colectivo de que iba a haber un fraude y desemboca en el momento constitutivo del fraude, que es la sugerencia de las Fuerzas Armadas del presidente Evo de que renuncie, ¿no? Ese es el momento constitutivo. Entonces, se parecen pues los procesos fascistas en esta construcción de procesos, ¿no? Ahora, una vez más estamos ante estas arremetidas fascistas en el continente, ¿no? No solamente en Bolivia, no solamente en Brasil. Han habido sucesos importantes. Lo que está sucediendo ahora en Perú para legitimar un poder que no es legítimo a través del terror es también fascista. El atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández. O sea, y hay algo que tenemos que tener claro, y es que no hay que subestimar el fascismo, ¿no? Así como en el siglo XX surge como una reacción a procesos o a movimientos populares, ¿no? En España, los movimientos republicanos, en Italia y demás, surgen movimientos fascistas que reaccionan a estas causas, pues está sucediendo lo mismo en este siglo XXI, ¿no? Ante los movimientos populares que han disputado gobiernos y que han llegado a los gobiernos, hay ahora una arremetida, un cambio de discurso de fascista y la polarización, yo no creo que sea, por ejemplo, en Bolivia decimos fue golpe, fue fraude, o Alema hablaba la anterior vez de cambas, collas. No creo que vaya tanto por ahí, sino más bien estamos hablando de fascismo versus democracia, ¿no? Y es un poco lo que decía también Alem, ¿no? O sea, y hay que darle contenido pues a esa democracia ahora, ¿no? Ese es el siguiente paso para nosotros. Fascismo versus democracia, Mauricio. ¿Tú coincides con esta afirmación? Tomando en cuenta que justamente, al igual que en Estados Unidos, se intentó destruir uno de los símbolos arquitectónicos de la democracia. Sí, simbólicamente estoy de acuerdo. Uh-huh. Y particularmente, yéndome a lo específico, sí me parece que el movimiento pro-Bolsonaro, no voy a decir bolsonarista porque quién sabe, yo no tenía nada que ver, ¿no? Pero el movimiento pro-Bolsonaro yo creo que sí tiene rasgos muy cercanos al fascismo, y tanto al fascismo clásico como al fascismo que se intenta establecer ahora mismo, ¿no? Pero hay varios puntos que yo creo que son muy representativos. En primer lugar, hubiera sido muy interesante que lo hagan dos días antes, porque hubiera sido justo el día del Capitolio, qué chacras. Como segundo punto, me gustó mucho la actitud de Lula, porque no fue un Lula que salió a decir, a victimizarse, a decir, ay, no, yo soy bonito, yo soy... No, fue y dijo, yo soy presidente, esto no va a pasar aquí. Me gustó muchísimo la actitud de prácticamente todos los líderes de izquierda y derecha del continente, al menos todos los que más suenan, salieron a decir esto no puede pasar con la democracia, cosa que me gustó muchísimo. Insisto, la derecha argentina salió a decir esto es una barbaridad, son unos energúmenos, y usaron ese término en uno de los medios de comunicación más importantes de Argentina y más de derecha que hay, como es La Nación. Incluso Sergio Moro salió a decir esto no puede ser así. Obviamente, tal vez, siendo mal pensados, lo hizo como para lavarse las manos, pero igual el hecho de que lo haga, y esto es algo bien interesante, antes de cambiar de tema porque se me va a ir, algo que un análisis que escuchaba hoy día era el hecho de que Sergio Moro y otro representante del bolsonarismo, no me acuerdo el nombre ahora mismo, hayan salido a decir esto es una barbaridad, una vergüenza, obviamente sirve para lavarte las manos, pero también te tacha como tibio frente a tus partidarios, es decir, estás diciendo que lo que dices está mal. O sea, tú que yo soy seguidor tuyo y tú estás diciendo que mi defensa hacia ti está mal. Entonces, tampoco estoy tan seguro de que sea una lavada de manos por eso. Solo para terminar el tema de fascismo-democracia. Yo en verdad tengo un poco de miedo y creo que hay que replantear qué es democracia. Y en verdad la gente está muy enojada con lo que es democracia. Cuando se perdió el referéndum, bueno, cuando... Evo Morales perdió el referéndum del 21F, dijo,
no voy a hacer golpe de Estado, voy a Qatar. Y después, segundo tiempo, terceras alternativas. En Nicaragua, el 2018 y hasta ahora, se encarcelan opositores. Yo no sé si eso es exactamente una forma, y periodistas, eso no sé si es una forma de democracia totalmente real. El hecho de cooptar todos los poderes por parte de otros gobiernos de izquierda y de derecha no son democracia. Pero a mí lo que me preocupa es que no me gusta quién ganó, voy a salir a reclamar. La legitimidad de Pedro Castillo. Pedro Castillo llegó al poder con 20% de... O sea, en general, en primera vuelta, con 20%. Eso es una legitimidad sumamente baja. Y le ganó a Keiko con 500.000 votos, si no me equivoco. Por 500.000 votos, es muy poco. Y en verdad, la sociedad latinoamericana, yo creo que ya está un poco harta de esta pseudo-democracia. Y eso es algo que me preocupa. Porque en verdad, ganas elecciones, estoy medio contento. Pierdes elecciones, segundo tiempo. Segunda vuelta, los proscribiremos a los opositores, atacaremos sus instituciones. Me preocupa el camino de la democracia en Latinoamérica. Este último punto que dice Mauricio, interesante, Natalia, pero yo creo que igual, creo que hay ciertos gobiernos o partidos de derecha, como el PAN en México, que perdió contra López Obrador y reconoció, ¿no? Es una derecha que dijo, perdí, vamos a la siguiente elección. Pero ahora hemos visto ya una serie de extremas derechas, como se le está llamando, ya es un fenómeno bastante establecido, que no han reconocido, que han alegado fraude. A mí me hace bastante recuerdo la elección del 2020 de Luis Arce Catacora, que igual tuvimos gente en los cuarteles pidiendo que se dé un golpe militar y alegando nuevamente un fraude. Tenemos lo mismo en Brasil, tuvimos lo mismo en Chile, tuvimos lo mismo en Perú. La izquierda, hasta ahora, hasta donde sé, no ha hecho estas, no se ha basado en la narrativa del fraude, ni tampoco cierta derecha moderada, pero sí es extrema derecha. ¿Tú cómo ves esa cuestión de la extrema derecha? El tema de la extrema derecha ya está empezando a adquirir cierto tipo de características muy específicas, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa ayer, si bien no se esperaba, no sorprende. O sea, porque ya hemos visto que hay este tipo de movilizaciones sumamente violentas, el ataque a las instituciones públicas, vandalismos, etcétera, que están empezando como que a formar parte del sello de las extremas derechas, ¿no? Uh-huh. Otro tema que también es importante verlo es la apropiación de símbolos que tienen, ¿no? O sea, toman banderas nacionales, el himno nacional, y lo vuelven como que parte de su escudo, y ellos atribuyéndose el verdadero sentido de la patria. O sea, ellos son los que son los conductores de la patria y tienen incluso una misión sagrada. Incluso estamos viendo que tiene toques muy mágicos, ¿no? En el sentido de que toman la religión católica o ramas de la religión, de las religiones católicas, pentecostales, son evangelistas del séptimo día, de todas estas otras iglesias que van surgiendo en los últimos años con mucha fuerza. Entonces tienen un carácter muy mágico, ¿no? O sea, ellos se sienten los líderes para sacar a Latinoamérica de este, no sé, de este infierno comunista que se está empezando a gestar, ¿no? En la región un poco va por ahí, o sea, ese es un poco el discurso, porque incluso vemos que hay un sentido de impunidad. Porque ¿cómo tenemos las imágenes que tenemos de Brasil? O ¿cómo tenemos imágenes, por ejemplo, de los asaltos en Santa Cruz? Es la gente grabándose a sí misma, mostrando, haciendo alegoría de que lo que están haciendo está muy bien. Son ellos los que lo suben a sus redes sociales y son ellos los que se manifiestan diciendo que lo están, que están sacando al país hacia adelante. Porque tienen cierto sentido de impunidad. Porque hay este camino, ¿no? hacia lo que ellos están haciendo está muy bien. Entonces, este sentido mágico es lo que va a terminar de redondear un poco el carácter de esta ultraderecha conservadora y además sumamente radical, ¿no? O sea, si tú no estás de mi lado es porque eres del mal. Un poco por ahí, ¿no? Entonces, vemos que, aún así, si bien, por ejemplo, Bolsonaro no se dice que él está de acuerdo con la protesta siempre y cuando sea pacífica, tiene otro tipo de mensajes mucho más sutiles que manda. Por ejemplo, ustedes revisan el Twitter de Bolsonaro, todavía dice, presidente de Brasil. Entonces, obviamente no van a decir nada muy directo, o sea, no van a decir, por favor, vayan y ataquen la capital, no ataquen los poderes, sino más bien van a generar todo cierto tipo de discurso de, ok, si Bolsonaro todavía se siente presidente, es pues el presidente, entonces hay que ir a defenderlo. Hay todo un manejo de masas que está muy bien pensado y muy bien articulado ahí.
Claro que obviamente los líderes de estos movimientos de ultraderecha no se van a atribuir todavía. Creo que en realidad es cuestión de tiempo que empiecen a atribuirse cierto tipo de estos ataques violentos. Porque está empezando a dejar una... Porque van a empezar a adquirir este discurso de nosotros somos los democráticos. O sea, la democracia se ha vuelto cierto significante vacío, ¿no? Tú lo llenas con cualquier cosa y vemos qué pasa, ¿no? Después, otro tema que también estamos viendo, que hay que empezar creo que a analizarlo un poquito más a profundidad, es el tema de la policía y de los militares, ¿no? La forma en la que actúan, o sea, el hecho de que la propia policía sea la que conduzca a los manifestantes dentro de Brasilia, llama mucho la atención y nos está mostrando un poco cuáles son las tendencias que tienen estos poderes del Estado represivos, ¿no? O sea, si deberían resguardar la seguridad, pero llevan a los manifestantes a hacer ejercicio de la violencia o se dejan arrinconar. Entonces, es algo que es incluso de manera histórica en América Latina, el fascismo siempre ha tenido como que semillas muy bien instaladas en las fuerzas policiales y en las fuerzas militares. Pensamos que se las había arrancado en su momento con la primera ola del progresismo en Latinoamérica, ¿no? Que se les había instalado otro tipo de sentimiento de pertenencia de la patria hacia lo popular. Pero vemos que inmediatamente hay acciones que van hacia ellos instalarse como uno de los poderes de decisión más importantes, son los primeros en actuar, ¿no? El caso, por ejemplo, de Perú, o sea, tenemos 40 muertos, no es poco, o sea, tenemos una policía, creo que por primera vez, altamente efectiva, por así decirlo, contra las marchas populares. Brasil se hicieron a un lado, aquí también, bueno, la policía también se hizo a un lado, o sea, se dejó rebalsar en su momento en Santa Cruz, ¿no? Uh-huh. Son elementos que tenemos que empezar a revisar, que creo que estaban latentes por mucho tiempo. No son nuevos, sino que ahora sí se han dado las condiciones para empezar a ser expresadas de manera mucho más visibles, por ahí. A propósito de esto que decía Natalia, de que, bueno, la policía se dejó, ¿no? El día de hoy, Pablo Iglesias, uno de los principales líderes de la izquierda en España y ex vicepresidente de aquel país, dijo que lo grave de esta protesta no son los manifestantes, sino la cantidad de autoridades políticas que permitieron que pasaran. Lo peligroso de este fascismo es de que también ya tiene sus raíces en el mismo Estado brasileño y de otros países latinoamericanos. Pero bien, seguramente tienen sus réplicas, que ahorita las pueden tocar, pero sobre eso les voy a pedir que se pronuncien con respecto a lo siguiente, ya que vamos a hilvanar con lo que pasa en el contexto boliviano, que es el hecho de que Brasil es un país federal, ¿no? Ahorita a propósito de que Bolivia está en la discusión del federalismo, y que bueno, estamos hablando de que la policía detuvo a más de 1.200 protestantes y el Estado central, porque en un Estado federal ahí está un poder central que es el Distrito Federal, ahí está ubicado, y cada uno de los demás estados tienen sus órganos de poder. Pero bueno, este poder central que también existe pudo retirar al gobernador. Miren qué curioso, ¿no? Aquí está preso el gobernador, pues bueno, ya se retiró el gobernador también por 90 días por su inacción. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo leemos? ¿El centralismo o en el federalismo también se pueden dar estas cosas? Ahora empezamos al Berrés. Dale, Canela. A ver, ¿quién es el gobernador de Brasilia primero, no? O sea, del Distrito Federal. Es un señor que viene del partido de Temer, hay que recordar eso, ¿no? Y es muy, muy llamativo que su ministro de seguridad de su gobierno de federal, no federal, ¿no? Del Distrito Federal de Brasilia, fue ministro también de seguridad del gobierno de Bolsonaro. Y este señor resulta que justo está de vacaciones en Orlando estos días, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, claro que hay un rol ahí detrás del gobierno de Brasilia y no solamente en la conducción de las manifestaciones, que ya lo decía Natalia, sino también en casi el resguardo, ¿no? O sea, como que les dejaron la rienda suelta para que hagan lo que quieran, los destrozos que quieran. De hecho, hay unas fotos que son así casi pornográficas, ¿no? Los policías de Brasilia bebiendo agua de coco mientras estaban ahí en el Palacio de Planalto, los manifestantes destrozándolo todo, ¿no? Incluso hay, y eso también es importante, incluso hay denuncias
de varios diputados, de no solamente del PT, que decían que estos manifestantes estaban yendo a las oficinas sabiendo lo que buscaban también, ¿no? O sea, sabiendo dónde encontrar, a qué oficinas atacar, qué papeles recabar, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que hay una cosa tan explícita del bolsonarismo, yo le decía pornográfica hace un ratito, que es muy difícil pues que las derechas light se salgan abiertamente a apoyarlos, ¿no? Pero no hay que confundirse tampoco, ¿no? O sea, no porque un Macri o un Mesa condenen a esas movilizaciones fascistas, es que no comparten el fondo de lo que proponen, ¿no? Que hay un sistema, que es un sistema económico que mantenga privilegios para unos cuantos, ¿no? En este momento Brasil tiene una relación de desigualdad, una brecha de desigualdad abrumadora, ¿no? El 5% de los ricos del Brasil controlan la misma riqueza que el otro 95% de la población, ¿no? Eso es lo que ha dejado Bolsonaro en realidad, ¿no? Hay mucha hambre, mucha desigualdad, un atropello de derechos sistemáticos, sobre todo derechos laborales, etcétera, etcétera. Ese es el Brasil que se ha dejado, ¿no? No es por eso que cuando Lula vuelve a asumir como presidente, o cuando se lo reelige, no me acuerdo en cuál de los discursos, él dice clarísimo, o sea, lo que yo quiero hacer en mi gestión no es... Ya no es avanzar sobre lo que ya se había hecho, sino más bien volver a eliminar el hambre, algo tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, en realidad es ante eso que estamos en este momento, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Mauricio. Yo. Bueno, hacer recuerdo, durante los dos gobiernos de Lula, el índice de Gini, que es el índice de desigualdad, seguía siendo el mayor de la región. Dato que hay que tomar en cuenta, ¿no? No es que, es por culpa de los 4 años de Bolsonaro, ¿no? A ver, algo que hay que tomar en cuenta respecto al tema del Estado Federal, que me parece bien, bien importante e interesante. Uh-huh. Justamente, un Estado unitario, a diferencia de un Estado federal, uh-huh, tiene un elemento, tiene una característica en la cual, evidentemente, tienen mucho poder los estados, uh-huh, los mini estados, vamos a decirlo. Y aquí el ejemplo que me ponía el profesor de Derecho Constitucional era excelente. Era, imaginen una película de Estados Unidos. Uno escucha a Policía de Nueva York y luego llega el FBI y la Policía de Nueva York se calla y se va, porque el FBI es más poderoso. Y el FBI es justamente la policía federal de todo Estados Unidos. Y eso pasa también en Brasil. Hay una policía federal, hay una fuerza federal que tiene más autoridad, que tiene más poder que los policías distritales. Entonces es a partir de eso que el federalismo, insisto, está muy mal concebido. Y no es eso, es decir, insisto, sigue existiendo un solo Estado. Es más, ¿quiénes son los más nacionalistas de la historia del mundo? ¿Los tejanos o los estadounidenses? Los estadounidenses. O sea, todo el mundo ama más a Estados Unidos que a sus perritos en Estados Unidos. No dicen, viva Texas, viva Nueva York. No, dicen viva Estados Unidos porque existe esta lógica de... En el centralismo también existe esta lógica de el gran Estado. Como pequeña referencia. Ahora bien, ya respecto a lo que viene a ser el poder de facto, el poder represivo del Estado, que es la policía y los militares. Eso también es algo que se tiene que repensar en la democracia. En Nicaragua, el 2017-2018, llegaron a haber más de 300 muertos según la CIDH, según Ortega solamente 100, pero llegaron a haber más de 300 muertos por represión policial. Obviamente no sonó mucho eso, ahí no había masacre, ahí no había nada. Pero es que era un Estado electo, vamos a decir legal, etcétera, el de Ortega, que mató a su pueblo. ¿Qué pasó con las masacres de Sencate y Sacaba? Un gobierno que mató a su pueblo. ¿Qué pasó o qué pudo llegar a haber pasado y más bien no pasó ayer en Brasil? Si Lula, ¿qué pasaba si la policía distrital se daba la vuelta? ¿Iban a haber enfrentamientos? ¿Iban a haber muertos? ¿Le quitaba legitimidad a Lula? Yo creo que no. ¿Le quitaba legitimidad a Ortega? Yo no sé. ¿Le quitaba legitimidad a etcétera? Es decir... Hay que repensar cuál es la tarea de la policía. Y solo para terminar, el caso de El Salvador, siempre me equivoco con su nombre, voy a decir Bukele, pero no estoy seguro si es Bukele, pero el tipo está loco. El tipo en verdad utiliza a la policía como su seguridad privada
y reprime y asesina y mete gente a la prisión sin el debido proceso en El Salvador. Y yo me pregunto, ¿es democracia la de Bukele? ¿Pasa lo mismo en Nicaragua? ¿Es democracia? Se podría decir que está pasando lo mismo en Perú. ¿Es democracia? Vuelvo al punto. Hay que repensar democracia y dejar de decir, ah, es que votas. ¿Cómo votas? Listo, cumpliste, checklist, es democracia. Porque no es cierto. La independencia de poderes, el respeto al debido proceso, el respetar elecciones, como no se hizo lamentablemente en muchas ocasiones en Bolivia, en Venezuela y quizás en otros países más. Todo eso también es parte de la democracia. Pero creemos que no, creemos que como se vota en tal país, listo, cumple el requisito. Natalia. El tema de justamente las acciones que toma ayer Lula son muy buenas en un sentido de que se ve que el gobernador no cumple con sus funciones, que la policía no está cumpliendo tampoco con su rol, que por último es el de resguardar, ¿no? O sea, se hacen totalmente a un lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Obviamente dice, bueno, intervención directa del Estado Central, incluso nombra se me ha ido el nombre, a Capelli, si no estoy mal, como el conductor de la Policía Federal que van a tomar las acciones hasta el 31 de enero, ¿no? O sea, son acciones muy concretas que se están haciendo y justamente porque en la impunidad que tiene y que se, bueno, en la impunidad que cree que tiene toda la derecha, vienen y pueden hacer esto y después, yo no fui, me lavé las manos. Creo que ese es justamente uno de los peligros de, o sea, sí hay que repensar el tema de lo federal desde un concepto más latinoamericanista, pero estamos viendo que estas son una de las consecuencias de un Estado federal, ¿no? O sea, este sentimiento de impunidad con el que pueden venir y hacer lo que quieran. Entonces, en realidad, lo que hace Lula ayer es sumamente duro y acorde a la situación, porque no puedes permitir que se asalte de esta forma a los tres poderes del Estado, porque estás atentando contra todo el Estado en general. Entonces, hay que ver también ¿cuáles son los resultados de estos estados federales? Porque, por ejemplo, algo que sucede un poco en la Argentina, que también es un país federal, por ejemplo, es el libre manejo de los recursos naturales de las distintas gobernaciones. Los que manejan los recursos naturales son los gobernadores. Y tenemos grandes problemas, por ejemplo, en el tema del agua en el norte. Pero ahí, claro, el Estado central no es su competencia, por así decirlo. Entonces, hay que salir fuera de este discurso y ver las acciones. O sea, Bolivia está rodeada de dos estados federales bastante fuertes, ¿no? Y hay que empezar a ver cuáles son las acciones y sobre quiénes se ven más beneficiados. Y estamos viendo que los más beneficiados han sido las élites de estos países, ¿no? Entonces, a nombre de cierto tipo de independencias, han logrado generar, mantener cierto tipo de desigualdades también, ¿no? Y cierto tipo de impunidad. Quizás un poco por ahí en el tema de lo federal. Y sí hay que, creo que, ver un poco más el tema de Bolsonaro. Estaba recordando que hace un mes y medio, salió a decir que él ha estado viendo los mecanismos para tratar de dar la vuelta a lo que había pasado en Brasil, que era la victoria de Lula, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Un golpe de Estado? Entonces, hay que empezar también a reconfigurar las formas en las que vemos los golpes de Estado en América Latina como tal. En algún momento lo decíamos, la figura que tenemos es la tanqueta entrando a la plaza principal y arremetiendo contra todos. Hay nuevos mecanismos en los que se están configurando los golpes de Estado. Están yendo por las vías legales, están yendo por... están usando incluso a la gente, a los diputados, a los... que participan dentro del Estado para gestar golpes de Estado. Incluso ayer en las movilizaciones había diputados dentro de esa manifestación. En Santa Cruz vimos asambleístas departamentales en el asedio a, por ejemplo, al aeropuerto. Entonces, hay que ver también cómo distintos actores que fungen dentro del Estado están tomando acciones para este tipo de acciones, ¿no? Entonces, quizás hay que cambiar la forma en la que vemos los golpes de Estado, que tienen características legales, que se van a bancar muy bien la Constitución. Te van a decir, no, es que yo me respaldo en la Constitución, pero la van a usar para hacer un golpe de Estado. No van a tratar de usar vacíos legales, va un poco por ahí. Y siempre el punto final y el momento constitutivo, como lo fue en Bolivia, va a ser las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas y la policía terminan de darse la vuelta, es ahí donde ya se ha constituido un golpe de Estado como tal, pero es un proceso mucho más largo. Ya no es tan puntual como lo fue en el siglo XX. El siglo XX era mucho más rápido. Ahora es más largo y hay que estar mucho más pendiente de lo que sucede. Gracias, Natalia. Bien. Dejemos por un momento la cuestión de Brasil y vayámonos nuevamente al territorio nacional con lo que está pasando en Santa Cruz. En la introducción les comentaba, mañana se viene la gran movilización
Vicente Cuellar se ha movido un poco por el territorio, pero al mismo tiempo, cuatro comités cívicos, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, y ahorita se me está yendo uno, afirmaron que no van a participar, que no van a respaldar al Comité Cívico Pro Santa Cruz. ¿Qué opinión te despierta, Alem? Un previo a lo de Brasil. Mira, primero, lo que cuestionaba Canela, ¿quién los financia? El problema no es quién los financia, todos tenemos el derecho. Si yo tengo una empresa privada o soy militante de un partido, puedo financiar, ¿por qué no? Y ese es y el mismo libro que un tal Evo, autobiografía o biografía del señor Evo Morales, dice que son las ONGs quienes auspician el movimiento cocalero y después el proceso electoral del señor Evo Morales. Y las ONGs, ha habido hasta por las dos compañeras que lo han criticado siempre, que muchas de las ONGs son financiadas por empresas privadas internacionales. Entonces, no cuestionemos. Inclusive hasta ahora está la demanda, está la queja de que los militantes del movimiento al socialismo aportan al partido, obligados o no obligados, pero aportan. Y en todos los partidos de izquierda y de derecha existe el aporte. No está mal. ¿Por qué tendría que estar? Ese no es el debate. El debate siempre va al caos general. Hay un libro muy interesante en el monobloc central que se llama Anarquía y Caos. Anarquía, de una mirada de la historia de Bolivia desde finales de 1800 hasta mediados de 1980, desde la mirada anarquista. Y ahí nos plantea que la peor etapa política que ha sufrido Bolivia es el caos que se sufrió entre el 82 y el 89, donde se ha generado la postdictadura, donde nadie sabía qué hacer y ni siquiera los movimientos sindicales estaban acorde a la coyuntura con una postura política. Y en función a eso se generan políticas en contra del pueblo por el partido de izquierda llamado MNR, el 21060 y la 1008, que afectaban brutalmente a la economía nacional, sobre todo el 21060, ¿verdad? Entonces, el problema es ese es el debate de fondo que tenemos que analizar, no quién financia o quién es más guapo, quién es menos guapo. Mis interrogantes van entre lo siguiente. Ajá. Yo dudo que estemos surgiendo en Latinoamérica partidos fascistas o de extrema derecha, porque no hay partidos. La verdad es esa, el movimiento al socialismo no es partido, Comunidad Ciudadana no es partido, Creemos no es partido, señor Bolsonaro no es partido, el PT es una aglutinación de varios partidos como el movimiento al socialismo y no es un partido como tal, tiene variantes ideológicas y metodológicas cruzadas de diferentes posturas históricas de la izquierda, no son partidos constituidos. Hay una consulta. Posiblemente no hayan partidos fascistas, pero podría hablarse de movimientos sociales fascistas. Podría ser movimiento porque es hormonal, socialmente hablando, el movimiento social no tiene un fin, un horizonte claro, puede ser. Yo me voy más al sentido de acciones extremas. ¿Por qué un movimiento social se organiza, se articula de diferente forma? Podríamos leer a Tony Negri hablando sobre el tema. Pero en este momento yo me centraría más en acciones violentas, acciones directas. Acciones extremas que van, destrozan y salen. La pregunta es, ¿contra qué se están peleando? ¿Se están peleando contra las instituciones que no las representan? ¿Se están peleando contra los partidos de izquierda? ¿Se están peleando contra el concepto de democracia, que es un abstract, no lo sabemos a qué se refieren con democracia? ¿Se están peleando contra ciertos privilegios de nuevas personas en el escenario político o contra los símbolos políticos? Hablemos de un Evo Morales, un indio en el poder puede ofender a muchos. Un obrero en Brasil puede ofender a muchos. Un joven en Chile puede ofender a muchos. Otro profesor rural en Perú puede ofender a muchos. ¿Contra qué se están peleando? Yo dudo que estos intereses, que estas acciones violentas, acciones extremas, vengan del sentir nacional de cada uno de los países, y hablando de Bolivia, venga del sentir nacional, sino son el reflejo de influencias internacionales que quieren algo con Bolivia. Ya lo decía Galeano, ¿es verdad? Eduardo Galeano. Uh-huh. Eduardo Galeano, estoy bien con el autor. Eduardo Galeano decía que hay países, no voy a mencionar los continentes, hay países que están buscando que Latinoamérica no explote sus recursos naturales, para que en su debido momento estos recursos naturales se vayan a otros países, no a Chile, no a Brasil, no a Argentina, se vayan a otros continentes. Quizás esa puede ser una de las, de repensar esta lectura política por ese lado. Ya lo dijo el señor Moss, yo financié las acciones políticas del 2019 y lo volvería a hacer. Lo dijo un empresario internacional de gran calaña política, ¿verdad? Y en función a eso, para retomar, creo que tengo medio minuto, en función a eso, vuelvo. No hay movimiento social fascista, no hay partido fascista en Bolivia, porque para defenderlo al señor Camacho, ayer o el día sábado hicieron el churrasco en el segundo anillo. Uh-huh.
puedo, ya ahí surge mi ignorancia política. Hay una colectividad social, nacional, perfecto, pero no le veo el sentido político partidario de movimiento social a hacer un churrasco. No le veo el sentido político del churrasco. No le veo el sentido político de hoy. Dijeron, hay chicha, para todos, vengan y tomen. No le veo el sentido político a eso. Entonces, ¿hay fascismo en Bolivia? Yo creo que hay acciones no pensadas. Ya lo dijo el señor Torrico. A nosotros nos conviene que el señor Calvo esté fuera de la cárcel, porque todo lo que habla le beneficia al partido, hablando del movimiento al socialismo. No hay fascismo. Canela. A ver. Igual, no primero, hay fascismo, igual ahí queda la pregunta. Voy a responderos al final, pero primero con lo que me ha aludido directamente, ¿no? Una cosa, Alem, es financiar una causa, un movimiento social, incluso un partido, y otra muy diferente es financiar terrorismo, ¿no? Esa es la diferencia. Ver, cuando yo te EGTK, digo, ¿quién estaba financiando? ¿El EGTK hacía terrorismo y guerrilla? ¿Lo hacía? ¿Quién estaba financiando? ¿El MRTA lo hacía? ¿CNPZ? ¿Eso? Disculpame, es muy distinto. Tú me has puesto el ejemplo de quién estaba financiando, que las ONGs financian el movimiento cocalero. Lo dijo, de acuerdo, pero no es lo mismo, pues, entonces, que financiar el terrorismo. ¿Por qué no? A ver, CNPZ. Porque son causas, son CNPZ, delitos. CNPZ, estamos hablando de delitos. CNPZ. Bueno, mira, solamente EGTK, eso. Tú MRTA, has puesto el ejemplo, yo te estoy respondiendo a tu mismo MNL, ejemplo. Todas lo segundo, que tú no tengas partido, Alem, no quiere decir que no haya partidos. ¿No? O sea, que ustedes tú, mismos han dicho, o sea, que el MAS no es un partido, no es funciona un movimiento como un, social. Es verdad, y funciona bueno, como instrumento social. Ahora que no puedes decir que Milei, por ejemplo, en Argentina no está haciendo partido, que Bolsonaro no está haciendo partido. Tiene toda una estructura detrás que genera. Además, desde una yo quisiera que fueran más otro tipo de partidos desde mi formación de izquierda, evidentemente, pero tiene una formación de partido muy tradicionalista, además, ¿no? Tercero, lo de Bukele, me interesa mucho hablar de esto, porque estoy muy de acuerdo con el Mauricio en esto, ¿no? O sea, Bukele es un tipo que tiene, un presidente que tiene, perdón por lo de tipo, tiene altos índices de aprobación y legitimidad, ¿no? Altísimos, ¿no? Es impresionante, siendo que él es un presidente muy autoritario, totalitario, melómano prácticamente, ¿no? Entonces, además con centenas de perseguidos, de compañeros del FMLN exiliados, sobre todo en México, otra vez, ¿no? O sea, tienes razón ahí con que no podemos entonces, pues, entender la democracia solamente con el poder ejercer el voto. O sea, no puede ser solamente eso la democracia, cuando la democracia se está en El Salvador, se está comiendo los derechos de absolutamente todos en ese caso, ¿no? Entonces, estaríamos limitando, estaríamos achicando el concepto de democracia. Lo que tenemos que hacer es ampliar justamente ese concepto de democracia. Yo, por ejemplo, creo que el hecho de que la gente pueda comer tres veces al día sin que eso sea un privilegio, eso es democracia, ¿no? Creo que cuando alguien tiene la escuela ahí en su municipio y no a kilómetros y que tiene que caminar kilómetros para llegar a la escuela, eso es democracia, ¿no? Nosotros hemos tenido un proceso muy importante de ampliación de la democracia desde el 2005, ¿no? Y eso yo no creo que el proceso de cambio se limite solamente a los gobiernos del MAS, pero creo que evidentemente en el ejercicio del poder de los gobiernos del MAS ha habido una ampliación del concepto de democracia. No es solamente ir a votar, sino tener más derechos, poder ejercerlos, etcétera, 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 ¿no? Uh-huh. Ahora, yendo un poquito a lo de Santa Cruz, ¿no? A mí lo que me asusta de la demanda de federalismo de Santa Cruz es que se sostiene justamente sobre rasgos autoritarios y simbolismos también nacionalistas en chiquito de Santa Cruz, ¿no? O sea, que también son rasgos justamente del fascismo. Por eso cuando Alem dice, no le veo el sentido político, pues él mismo lo está diciendo, ¿no? O sea, él dice, si le molesta a la derecha boliviana, le molesta el indio, a la peruana le molesta el maestro, a la brasileña le molesta el obrero. Eso es lo que, ese es el sentido político detrás de todo eso, pues, ¿no? O sea, eso es una intención de conservar los privilegios, mantenerlos, y ese es el proyecto país que tienen, fundado específicamente en el odio, Canela, al otro. Ustedes mismos dicen que esos son grupos reducidos. Y el proyecto político no es más, no puede ser, pues, el odio, ¿no? Pero son grupos reducidos, ¿por qué se los tendría que tener miedo? En los movimientos fascistas de Santa Cruz, no en todo Santa Cruz, ¿qué? Ustedes mismos dicen que son grupos reducidos. Kiara, durante varios capítulos, dijo, son cinco gatos. No podemos hablar de un movimiento social. Si yo te ustedes digo, no creo mismos, que hay que. Yo no si ustedes he empezado mismos, diciendo, por ejemplo, que no hay que subestimar el fascismo, ¿no? Yo no creo que sean movimientos a los que hay que menospreciar, sino más bien que hay que desarticular,
¿no? Por ejemplo, la Unión Juvenil Cruceñista, hay que desarticularla, ¿no? Ese es un pendiente del Estado y del gobierno en este caso. Antes de pasarte la palabra, Mauricio, no me quedó claro. Entonces, ¿se afirmó que el movimiento cocalero es terrorista? No. ¿En qué momento dije eso? Que se hizo la comparación de las ONGs financiando a los cocaleros en los 90s, claro, con el financiamiento a grupos terroristas ahorita en Brasil. Entonces, ¿estaría diciendo que son iguales? No. Yo estoy diciendo que los financiamientos pueden ir al interés de cualquier persona. Yo tengo 10 pesos, puedo aportar a un partido, a un movimiento, a una organización. Pero no un terrorista, por ¿no? Pero el CNPC, ¿de dónde sacaba plata? El EGTK, Malem, ¿de dónde sacaba plata? Tú con tu dinero, con toda tu libertad, con tus 10 pesos, ¿vas y financias terrorismo? Depende del discurso y la acción. ¿Financias terrorismo? Depende. ¿Quiénes lo han financiado? ¿Al CNPC? Esa es la pregunta. ¿Al Sendero Luminoso, al MTK, al MRTL? ¿A quiénes los han financiado? Al Tupamaro, creo que ya quedó claro. ¿Quiénes los han financiado? Bueno, pues los movimientos cocaleros no entrarían, digamos. Habría una diferencia en el aporte que se les dio. Se tendría que ver. O sea, el análisis está. Ajá. La única porque afirmación... Igual, la ONU financiaba también programas de desarrollo alternativo. Yo simplemente lo pongo esto porque no hay otro elemento de afirmación. En ese libro de un talebo se dice que ellos financiaron al movimiento cocalero y al partido del movimiento al socialismo. Claro. ¿Cómo lo califiquemos a esos dos elementos políticos? Creo que eso iba al punto de Canela. Creo que es distinto que haya, por ejemplo, que incluso Naciones Unidas hizo los programas de desarrollo alternativo con los cocaleros que les daban recursos para plantar palmito, digamos, en vez de coca, porque querían que dejen de producir coca. Eso es un financiamiento. No. O, por ejemplo, que sea una ONG que financiaba, y esto es fáctico, era la cooperación suiza, ¿no? Que son los aportes de los obreros suizos, que eso tiene sus ONGs que daban los aportes a los cuando hablas de un cocaleros. Partido es diferente. Bueno, es diferente. Simplemente mi punto es con los cocaleros. Es verdad, hay otros movimientos guerrilleros que pueden tener, de acuerdo, pero creo que la comparación no es muy precisa entre los grupos que toman plan alto y que les dan para armas, digamos, con un movimiento sindical campesino, no, digamos. Es que, Andrés, tienes que cruzar otras variables. Por ejemplo, el mismo señor García Linera, el señor Raúl García Linera, en una entrevista en Argentina, dice que ellos, o sea, él, entre ellos como partido, estaban organizando milicias rurales, lo dice él. Uh-huh. Y eso, ¿una milicia rural qué es? ¿Piedras y palos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Una milicia es, como dirían las guerrillas, agarrar piedra. ¿Cuándo se dieron un enfrentamiento militar? No, él lo ha dicho. Estaban organizando. Bueno, si hay una afirmación, es decir, nosotros sí estamos organizando formación militar, eso es una milicia, y posteriormente toma de armas. No lo sé. ¿De dónde sale la plata? No lo sé, Alem. Pero ahí está la entrevista del señor Raúl podrá García haber dicho Linera. Ya habría que ver qué entrevista, pero, por ejemplo, yo sé que en el 2019 en Cochabamba los resistentes juveniles cochabambas sí tenían armas. Efecto, y no sabemos de dónde sale esa plata. En efecto tenían armas, ¿no? Incluso utilizaron un arma de fuego para amenazar a un periodista de opinión, el 22 de diciembre del 2019. En el movimiento cocalero del 2019 hubieron enfrentamientos, pero sí, en efecto, tenían palos y piedras contra los militares. Claro. No, ya, eso como hechos tácticos. Ya, pero yo no voy a tomar más la palabra, perdón. Dale, Mauricio. No, pero... Voy a meter mi talque solo como una curiosidad. Yo no sé... ¿Cuántas personas podrían llegar a decir que todos los bloqueos que hizo Morales, que hizo el movimiento cocalero, más allá de la legitimidad o no, no es una forma de terrorismo, no es una forma de desestabilizar al poder electo democráticamente, ¿no? No sé, insisto, para muchos paros y bloqueos son actos de terrorismo, entonces... Solo lanzo la curiosidad, ¿no? Pero, para mí no. Bueno, ¿tú para qué pones eso? Y por eso tampoco... Gracias, más bien. El movimiento de Santa Cruz, por ejemplo, no me parece terrorista también por eso, ¿no? Estábamos es un paro, es un bloqueo. Estábamos de acuerdo en la anterior semana. No, es bueno, solamente lanzo la duda, ¿no? La tortura de ese señor no es terrorismo. Estábamos de acuerdo la semana pasada con que era terrorismo. No, insisto, seguimos de acuerdo en que no es terrorismo un paro, un bloqueo, son protestas, ¿no? Me pregunto si todos estarán de acuerdo con nosotros, más bien. Tal vez algunos creen que parar o bloquear es terrorismo. Ya, yéndonos a Santa Cruz. Hay un artículo de un periódico que no gusta mucho, que es de Santa Cruz, que es muy importante, que tiene, estoy casi seguro que es su editorial, si no es su editorial es un artículo medio de opinión, no voy a decir autor porque no estoy seguro si es de él, que se llama No es por Camacho, así, punto. Y ahí yo planteo algo, ¿por qué es la movilización de mañana? No es por Camacho, ¿por qué es? A mí se me ocurren muchos motivos de por qué puede ser y por qué debería de ser. Insisto, muchísimas de las personas que han reclamado la falta de debido proceso, etcétera, en la aprehensión de Camacho, son personas que han dicho en muchas ocasiones
qué mal Camacho, no me cae Camacho, espero que Camacho no sea. Entonces yo creo que lo primero que habría que ver, y no solamente desde el movimiento socialismo, sino desde las oposiciones, es por qué es la movilización de mañana. Yo no creo que la movilización de mañana sea un éxito, creo que todavía no, justamente entre otras cosas porque no tienen una meta, ¿no? No se sabe por qué es. En el momento en el que se sepa, yo creo que, ojo, ¿eh? Pero ahora mismo yo creo que en la medida en la que parezca que es por Camacho, en la medida en la que los medios oficialistas digan es por Camacho, la gente no se va a movilizar de todo. Pero, y con esto termino mi intervención, me parece muy interesante que Cuellar se haya reunido con Arias. Insisto, eso no es terrorismo, espero que no digan, ah, no, están planteando desestabilizar al... No es. Me parece bien interesante que una figura que yo creo que fue la más legítima, y hay una encuesta donde fue la más legítima durante el paro en Santa Cruz, uh-huh, se reúna con una, le pese a quien le pese, le guste o no le guste, porque es muy feo, porque juega con Avengers, con una autoridad electa del otro extremo en términos geográficos, ¿no? que es de La Paz. Ojo con la rearticulación de las oposiciones, de la oposición, porque más allá de que la movilización de mañana pueda llegar a ser un fracaso, eso no significa que la oposición ahora mismo esté viendo desde el palco, ¿no? Uh-huh. Y Natalia, para finalizar. Creo que es bien importante entender como que dos cuestiones, ¿no? Algo que siempre te va a marcar la línea de cualquier acción es la intención política, ¿no? Y la agenda política que hay por detrás, ¿no? O sea, en Santa Cruz se ha torturado y se ha secuestrado a un tipo para sacar la información. No sabemos para quién iba esa información, solamente sabemos que era de la Unión Juvenil Cruceñista, entonces seguramente iba para alimentar todo este tema de la violencia, ¿no? Y después hay movimientos sociales que generan bloqueo de caminos o que generan cercos. ¿Por qué hay una agenda política? Porque están diciendo no vamos a permitir que se siga abusando de la población en general, que se siga saqueando a la ciudad, que se siga saqueando a los trabajadores, que se siga saqueando al país. La intención política lo es todo y las agendas políticas son todos. O sea, ¿qué es lo que están pidiendo en Brasil con los actos terroristas, con los actos terroristas allí, con los intentos de golpe de Estado? ¿Qué es lo que se pide en Santa Cruz desde este autocerco que se han generado? Uno es presionar a la población, generar terror. Creo que ese es uno de los factores más importantes para entender los movimientos terroristas. Es el generar terror, el factor del ser temido. Eso es muy importante, por eso se movilizan con armas, por eso se movilizan con grupos y van a atemorizar a la gente, ¿no? A mujeres, a niños, a poblaciones. Y es algo muy característico de todos estos grupos fascistas porque saben que por las buenas no van a ser. Entonces necesita mantener un estado de alerta y de shock permanente, ¿no? Entonces, claro, pues que hay formas de movilización, unas de carácter terrorista, donde además se van a trabajar para mantener cierto tipo de privilegios de una clase política y de una clase económica. ¿Por qué cuando hablamos del Comité Pro Santa Cruz decimos son cinco gatos? Son cinco gatos que no son elegidos democráticamente, que se han atribuido los poderes del pueblo para mantener un estado de privilegio. Y están, incluso han generado cierto tipo de mecanismos de adoctrinamiento de masas, como son las uniones juveniles, que van a hacer los sujetos de esparcimiento del miedo y de la violencia, ¿no? Igual lo vimos en Cochabamba, ¿no? O sea, pasaban los motoqueros con las motos a todo sonido y daba miedo, o sea, la gente se hacía a un lado de manera automática, ¿no? Entonces, es un caso de mantener a la población bajo tu acción. ¿Qué sucede con los movimientos sociales? Cuando los movimientos sociales generan cierto tipo de acción política, y yo lo he dicho más de una vez, hay una agenda política. O sea, el 2003 se genera la agenda de octubre, que tenías hidrocarburos, tenías constituyente, tienes los movimientos, o sea, no creo que nadie pueda decir que el alzamiento en Chile era terrorista, porque de ahí ha nacido a raíz de un pedido de autodefensa contra un Estado que estaba siendo altamente violento. Y de ahí va a salir una agenda política que salió de la constituyente. Hoy en Perú los movimientos de autodefensa también están pidiendo constituyente y están pidiendo nuevas elecciones. En Brasil seguramente veremos movilizaciones alrededor de los días que se van a manifestar contra lo que es el movimiento fascista. Entonces las condiciones son completamente diferentes y los pedidos son completamente diferentes y las formas de actuar son completamente diferentes, ¿no? Incluso los movimientos fascistas coaccionan a la gente, ¿no? O sea, van, te quitan tu plata, asedian tu casa y bajo eso te condicionan. Ese es otro de los factores de los movimientos paramilitares, que incluso heredamos parte del siglo XX porque es así como se accionaba. O sea, ¿cómo entiendes que un grupo reducido era
tan exitoso, porque además tenían el monopolio de las armas. Lo que estamos viendo es que estos grupos fascistas están buscando el monopolio de las armas. Entonces, claro, o sea, si a ti te apuntan con un arma en la cabeza, vas a decir que sí. ¿Estarías aceptando y calificando que están armando grupos guerrilleros? ¿Dónde he dicho eso? Si hay un monopolio de armas. ¿Dónde he dicho eso? No, eso no te entiendo. Dicho, los grupos violentos terroristas están buscando el monopolio de las armas. ¿Cómo iban a ejercer eso? ¿Cómo sería eso? Armas con financiamiento. Para mí es pistola. Sí, con financiamiento. O sea, y ahí lo hemos visto. Grupos incluso guerrilleros en armados. A eso grupos, estarían apuntando. Hay grupos guerrilleros fascistas. Exacto. Lo que ha pasado aquí en el gobierno. No, de eso no hay problema, no hay duda, pero me preocupa esa afirmación, porque estarías afirmando que ahí están formando grupos militares. ¿Me vas a decir que en Santa Cruz no hay grupos armados? Paramilitares. Son paramilitares. No sé. Una cosa es un guerrillero y otra cosa es un paramilitar. Y aquí lo que estamos viendo pruebas son formaciones paramilitares. Pruebas no hay. Son paramilitares, sí hay. No sé, al ministro yo no lo he escuchado. Ah, sí, se ha secuestrado un montón de gente con armas. Entonces, y con entrenamiento, porque además incluso esta es una de las que tienen entrenamiento militar. O sea, estos grupos se forman para tener estados de terror y mantener en ciudades bajo estados de terror. Son paramilitares. Y eso hay que empezar a nombrarlo así. La Unión Juvenil Cruceñista son paramilitares. Bueno, eso sería todo por esta noche. Estamos ahora teniendo que definir terrorismo. Imagínense, son los tiempos que estamos viviendo. Nos hacen hablar de terrorismo. Bueno, por algo será. Lamentamos mucho lo que está pasando en Perú con las 12 muertes. Mañana seguramente hablaremos de eso y también del contexto nacional. Muy buenas noches. Vayan aquí y allá, se rayan canallas, apoyan con metralla, no apoyan toalla ni vituallas.